When big up, we get big up and large, we get large up. And shut up, and some of get slap up. And this is the British Bulldog and the team, my lad, I come for chat. Here I, Lord of mercy. Here I. Toda la noche mi amor lloró. 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 Le di mares y montañas, lo busqué por aquí y allá. Tiki tiki taki mi corazón estallará. A su cupira llegará un día que toquemos la fantasía. Tu boca loca aprenderá a besar. Te quiero enamorar. Oye, incluso nosotras con la Francisca ensayamos unos gritos, ¿quieres escucharlo? No, no, no. Yo no voy a gritar como Barraco. Pero, ¿y qué pasa si el Juan o tu papá o alguno de los chiquillos mete un gol? Sí, pues Daniela, ¿cómo nos vamos a quedar callados? ¿Sí? Bueno, griten ustedes las tontas y punto, po. Ay, bien, pobre. Permiso, permiso. Muchas gracias. Carlita, ay. ¿Qué? ¿Lentes de sol? Ya, aquí están. Sí, y para mí también, por favor. Oye, oye, Patuita. Ah, sí, Patuita. Ay, aparte, mira. Ahí está. Me vine corriendo para no perder el partido. Permiso. ¿El Raimundo también juega? Ay, pero claro, pues este partido es muy importante para la Caleta. Ah. ¿Y tú, Pololo? ¿Sabes? Solo que parece que el Juan no ha llegado. Error, Carlita. El Juan no es mi pololo. Ay, disculpe, como siempre los veo juntos. Mira, Sole, para tu información, el Juan y yo andamos solamente. ¿No ves que pololear está último de pasado de moda? Sí, andamos. Sí, tienes razón. No se olviden que lo más importante es hacerle el pase al compañero. Sí. ¡No se coman la pelota! Oh. ¿Escuchaste, 50? Yo jamás me he comido la pelota para que se vaya a caer. Pero... ¿Cómo que no? ¿Qué pasó en el último partido? Tranquilo, muchachos. Don Ambrosio tiene razón. Somos un equipo, tenemos que pasarnos la pelota. Bien dicho, doctor Oneto. Muy bien. Bien, doctor Oneto. ¡Permiso, chiquillo! Pero mi amiguita Marina, ¿qué está haciendo aquí? Les traje las camisetas para el partido, porque chanchito. Lavadas y planchadas como me las quieren. ¡Sí! No, váyase, por favor, porque los muchachos tienen que vestirse. Ay, pero no sea tan apurón, chanchito. Oye, Olguita, el primer gol se lo voy a dedicar a usted. Bueno, ya, ya, que le vaya bien. ¡Suerte! Bueno, ¿qué les parece que hagamos un precalentamiento? Oiga, don Ambrosio, ¿y no vamos a esperar al Juan? Sí, don Ambrosio, el Juanito de nuevo está atrasado. Bueno, con sus zapatos. No hay nada que hacer con él por la puerta. Ay, bonita. ¿A qué hora era el partido, Luis Miguel? Ay, oye, yo te dije que nos teníamos que ir más temprano para la casa anoche. Ya vamos. Ay, 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 sí. Me niego rotundamente a convertir mi cementerio en plaza. Pero, ¿a quién se le puede haber ocurrido semejante barbaridad? Digo yo, Federico. A los concejales, pues, hermana. Esa tropa de malagradecidos que lo único que quieren es perjudicar a Federico. Sí. Seguramente avalados por su amiga, la Mariana Montero. Pero fíjese que yo no encuentro tan mala idea lo de la plaza. ¡Luisa! Mira, lo más importante de todo, niñita, es desviar la atención de los concejales hacia cualquier lugar que no sea el cementerio.
Ay, Dios mío, si por lo menos apareciera una persona dispuesta a inaugurarlo, se acabarían todos nuestros problemas. Comendatore Elora. Yo no estoy de ánimo para el partido de fútbol. Comendatore, pero lei se comprometió a dar el calcio inicial. La gente está esperando. ¿Cómo no entiende, primo? Que el pobre Federico está pasando por un problema grave. Ah, c'è problemi, pero... meglio, perché il deporte è buono per levantare l'animo e per dimenticare i problemi, tutto questo, capisci? Ah, via. Federico, yo creo que el primo tiene razón, porque a lo mejor a usted le haría bien en este momento salir y distraerse un poquito. Ecco, comendatore, porque el partido no sería lo stesso sin la sua presenza, capisci? Ya, bueno. ¡Andiamo fuori! Bueno, bueno, si estoy bien, don Manuelito, estoy bien. Está bien. Estoy bien. Gonzalo, mire, hay que presentarse así en un partido de fútbol, hombre. Oye, Jeremías, debiste haber cuidado mejor al Juan, pues. Yo le dije que se viniera temprano a la fiesta, pero no me hizo caso. Ya. ¿No será mejor que el Juan Burro se quede en la banca? Doctor, sí. ¿Usted cree que está en condiciones de jugar? Juan, ¿cuánto tomaste anoche? Anoche no, me tomé una cervecita. ¡Una! El problema es que este cabro no sabe medirse, doctor. Oiga, doctor, ¿y si le damos un café para que se le pase la mano? No. Juan, mira, esto depende de ti. Si te sientes mal, es mejor que no juegues. Oye, no de mucho cariño, están en la cancha ya. Bueno, muchachos, no se olviden que de este partido depende que pasemos a la final. ¡A mojar la camisa! ¿Quién le hace el peso a su comida? ¡Dale! ¡A Muchuncaí! ¡Como su comida no hay! Calle. Eso es para otro tipo de gente. ¡Ya pues, Chanchito! ¡Meta un gol aunque sea una sola vez en su vida, pues! ¡Qué mujer tan ordinaria! ¡Comandatore, el favor viene aquí! ¡Popolo di Sucupira, pescatori tutti! Tengo el placer, el grande placer de dejar con ustedes al comendatore Federico Valdivieso. Comendatore, se ayuda a la palabra, por favor. Mis queridos amigos, es para mí un gran honor como alcalde de Sucupira dar el puntapié inicial en este magno evento deportivo en el cual las selecciones de Sucupira y de Puchuncaví se enfrentarán en un clima de cordialidad y respeto. Adelante, Renato. Atenti, atenti, tutto il mondo! ¡Vamos!
mire, no es nada, enfermera, tranquila. ¿Viniste a felicitarme, morenita maravillosa? Bueno, hay que reconocer que jugaste bien. ¿Eh? Oh. ¿Eh? ¿Se da cuenta, Commendatore? Giovanni Dalassi no está a punto de convertirse en la nueva promesa del calcio nazionale. Ah, no sei exagerado, hombre. ¿Cómo que exagerado, Commendatore? Pero no se fijó la técnica, el coraggio, el empeño que le ponía el ragazzo para arribar al arco contrario y encajar el gol. Ya. Mire, ¿por qué no me ayuda mejor a resolver este asunto del cementerio? ¡Qué cimitero, Commendatore! Si su cupido está de festa, con este resultado, el equipo está a la punta de la tabla de posición. Lo menos que puedes hacer es declarar giornata festiva. Tanta lesera che habla usted, hombre, por Dios. Oh, sto viendo i titolari dei giornali. Giovanni di Sucupira, il nuovo bambino d'oro. Oiga, Renato. Sabe che usted es un genio. Sí, pues hombre, piensa, imagínese que gracias a ese curagüilla y un poco de suerte podemos lograr que los concejales, su cupira y todo el mundo se olvide del cementerio y ponga sus ojos en este nuevo bambino de oro. ¿Bambino de oro? Sí, pues hombre, mire, entre usted y yo vamos a convertir al Juan Aravena en un verdadero ídolo. ¡Capichi! ¡Ay, capito! Uy, doctor, usted fue el jugador que recibió más patadas en el partido. ¿Así? Así somos los futbolistas estrellas. Yo lo siento en el alma, doctor. Pero el futbolista estrella del partido fue el Juan. Qué bien juega. Sí, juega tan bien. ¿Sabe que ese niñito nació con una pelota entre las piernas? Una vez nosotros en Sucupira organizamos un campeonato chiquitito de fútbol. Bueno, el Juanito jugó. Sí, metió todos los goles. Norma. Metió un gol, dos goles. Norma. Todos los goles. Tráigame la crema, por favor. Aquí está. Esto. Sí. ¿Me puede dar un masaje aquí en esta parte que me duele mucho? Bueno. ¿Un masaje? Ay, ¿me decís que nunca le ha tocado la pierna un hombre? No. O sea, sí. Sí, pero cuando son pacientes. Bueno, ahora yo soy su paciente aquí, mire. De aquí para abajo, esta parte de acá. Este músculo ahí duele mucho. ¿Pero qué pasa? ¿No? Ya, pues. Ay, ya, de ahí. De ahí. Sí. Ah. Ya. Ya. Póngala, pues. Sí. Ay. ¿Y ahora qué pasa? Uy, es que me pongo nerviosa. Me extraña, Norma. Ya. Ahora sí. Ya. Eso. Suavecito ahí. Nunca
nunca, nunca en la historia de nuestro equipo un solo jugador había metido 5 goles en un solo partido. Y ahora Juan será el ídolo del pueblo. ¿Se imaginan? Zamorano, Sala, Juan Aladena. Juan, cuéntame, ¿qué se siente ser una estrella del fútbol? Me siento tan feliz. Nunca había estado tan feliz en mi vida. ¡Pucha, que estoy contento! No te pongas así, pues, Juan Burro. Mira, los triunfos hay que celebrarlos con alegría. Y tú te mereces toda la felicidad del mundo porque eres un cabro bueno que ha comenzado de abajo y que ha luchado. Ya se nos puso a orar este caballero. ¡Alegría, alegría! ¡La próxima corrida! ¡Corre! ¿Han puesto a pensar qué pasaría si el Juan se convirtiera en una estrella de fútbol? ¡Uy! ¡Sería lo mejor, va, Carlita! Aterriza ya. Ay, ¿por qué no, Daniela? Oye, capaz que ese sea el destino del Juan. Oye, tonta, el destino del Juan es pasear cabros chicos en un burro pulguiento. No le interesa, Daniela, nada más. Oye, ¿y tú? ¿Yo qué? Oye, Dani, el Juan se ve súper agarrado de ti. Daniela, ¿te imaginas si se casaran? ¡Uy, qué buena! Nada que ver, Carlita. Oye, lo que es, a mí me encantaría casarme así con un jugador de fútbol. Imagínate que me sacara a pasear por todo el mundo. ¡Ay, pero que fuera bien tierno y que me quisiera! ¡Ay, que tuviera mucha plata, chiquilla! Porque acuérdense que lo más importante en la vida es ser feliz tanto en lo espiritual como en lo material. Sí, es cierto. Pero yo dudo mucho que el Juan llegue a convertirse en una estrella de fútbol. Tendría que ser como un milagro. Giovanni, Giovanni. Con el comendatore estuvimos buscando por tutta su cupira. Aquí estuvimos celebrando en el bar La Perla. Comendatore, siamo arrivati. Señoras y señores, quiero presentarles a Juan Aravena, nueva promesa del nuevo fútbol regional. Giovanni, mete le scarpe, el zapato para exhibición. ¿Exhibición? Señores, quiero que sepan que este muchacho es como hijo mío. Así es que a partir de hoy quiero apadrinarlo y lucharé incansablemente hasta verlo triunfar en el extranjero. Ah, Benedetto, comendatore. Allora, el pallone. Bien, Juan. Ahora, demuéstrale a estos señores lo que sabes hacer. Con fuerza, bambino d'oro, andiamo. Scusi, giornalisti, però che succede che il bambino d'oro sta un po' nervoso, invece? Ora sì, ora sì. Tu puoi, Juan, tu puoi! Bravo! Oh, Giovanni! ¿Cómo es posible que no seas capaz de hacer algo tan simple que hasta yo mismo podría hacer? Es muy simple. Comendatore, senti, lo que pasa aquí. Giovanni estuvo bebiendo licor, está ubriaco. Lo siento mucho, pero yo no puedo quedar en ridículo frente a los periodistas. Bueno, voy a hacer lo que pueda. Giovanni, forza. Bien, señores, ahora sí. Ahora van a ver, por favor, apronten sus cámaras. Bien, Juan. ¡Listo! ¡Vamos! Giovanni. Bueno, ¿y qué hacemos, don Ambrosio? Juan no se ve por ninguna parte, pues. ¿Lo buscaron en el bar? Sí, fuimos, pero tampoco estaba allá. No, yo hace días que no lo veo, pues. Pero ¿cómo? Si ayer fue a comprar a la farmacia un perfume y estaba lo más bien, pues. Tranquilo, ya va a llegar, hombre. Y si no llega. Allora, cosa facciamo, ragazzi? Il pueblo está cominciando a reclamar. ¿Qué pasa? No rompere i coglioni, está atrasado, capisci? Ah, el problema. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Juan no ha llegado. ¿Cómo? Y lo buscamos por todo su cupire, parece que se lo hubiera tragado a la tierra. ¡Por la flauta! ¿En qué momento tuve la idea de apadrinar ese curahuilla? ¡Juan!
de nuevo te quedaste dormido en la playa. Tenía sueño. No, Sucupira te anda buscando, Juanín. ¿A mí? Parece que se te olvidó completamente el partido, Juan. ¿Qué partido? Contra la selección de la Ligua, pues, Juan, que no te acuerdas. ¿Hasta qué hora es? Las 11. ¿Qué partido era? ¡A las 10, don Federico! ¡Me va a matar! ¡Vamos, Luis Miguel, apúrate! ¡Vamos, apúrate! ¡Inmediatamente a los carabineros y ubiquen ese curagüey irresponsable como del lugar! ¡Que no piensan hacer el ridículo! Calma, comendatore. Forse se sintió malato y no pudo arribar al estadio. Pero como no se da cuenta que tuvimos que suspender el partido por su culpa, quede como chaleco mono frente a los periodistas, hombre. Senti, comendatore, yo creo que... E lo che pasa è che Giovanni non sta abituato a essere una estrella del calcio, capisci? Lo che pasa è che non ci equivocamo di persona. Ese curagüilla non va a llegar jamás a ser ídolo de nadie. Commendatore, commendatore. E perché? Perché lei non lo vigila di più vicino, di più cerca? Nel fondo, senti. ¿Por qué no se transforma en un padre para Giovanni, un vero padre? ¿Yo padre de ese roteje? No me haga reír, hombre. Pero comendatore, piénselo bien. Así lo podría controlar y evitar la salida de madre del bambino. ¿Tiene alguna idea? Sí, comendatore, la meglio di tutta. Ascolta. Discúlpenme, cabrón, les prometo que nunca más va a volver a pasar una cosa así, por favor. Disculpa no sirve, Juan, nos dejaste como el chaleco mono con el equipo de la Ligua. Es que anoche me fui de carrete con el Luis Miguel y se nos pasó un poquitito la mano. Don Ambrosio, dígame algo, por favor. Mira, estoy muy molesto contigo, Juan. Para practicar un deporte se necesita mucha responsabilidad y disciplina. Yo sé eso, don Ambrosio, lo que pasa es que soy débil, ¿entiende? Sí, pero eso no nos sirve de nada, po. Juan, ¿qué pasa? Juan, apúrate, Federico quiere hablar urgente contigo. Ay, mamita, ahora sí que estoy frito. Ya, apúrate, apúrate. Comendatore. Ah. Don Federico, yo le puedo explicar lo que pasó. No tiene nada que explicarme, Juan. Por favor, tenga la bondad de pasar y tome asiento. ¿Quiere que me siente? Sí, pues hombre, vos estás sordo. Con confianza, ragazzo. Permiso. Juan, quiero que sepa que a pesar de lo que pasó esta mañana en el estadio, yo sigo teniendo confianza en usted. ¿En serio, don Federico? Por supuesto que sí, pues hombre, un jugador de su talento se merece otra oportunidad. Usted es el hombre más paleteado de la tierra, don Federico. Giovanni, el comendatore tiene algo muy importante que decir. Juan, mire, he decidido tomar el toro por las astas. Así que se terminaron las tomateras, las farras y las irresponsabilidades. A partir de hoy, usted va a vivir en esta casa. ¿Se siente bien, don Federico? Pero por supuesto que sí, pues hombre, si lo que tú necesitas es una persona que se ocupe de ti las 24 horas del día, de tu salud, de la alimentación y sobre todo de alguien que te conduzca al verdadero camino de la fama. Ecco, Giovanni, el comendatore está dispuesto a fare qualunque sforzo per convertirti in una grande stella del calcio, capisci? ¿Qué dijo? Che sai? Un grande giocatore, rompicoglione, un bambino d'oro. Es que yo no sé si voy a poder, don Federico. Deja todo en mis manos, no te preocupes por eso, Juan. Tú y yo vamos a llegar muy lejos. ¡Muy lejos! ¿El Juan viviendo en la casa de don Federico? ¿Sí? No puede ser. No, si eso es, Raimundo. Eso fue lo que escuché. Don Federico está dispuesto a hacer cualquier cosa para cambiarle la vida al Juan. ¿Y por qué? Querrá ayudarlo. Esto me huele mal a mí, ¿eh? ¿Por qué, Raimundo? Porque ese viejo sinvergüenza nunca ha hecho nada sin esperar algo a cambio, don Ambrosio. ¿Y por qué, muchacho? A lo mejor tiene buenas intenciones. Sí, pero... Lo que sí, yo creo que Juan Burro no tiene la fuerza de voluntad para transformarse en un deportista. Yo creo que ese viejo algo se trae entre manos. Don Federico, ¿realmente es necesario que me haga estos exámenes? Un deportista tiene que estar en perfecto estado físico. Giovanni, tranquilo, una cosa muy simple. Ni siquiera te va a doler, bambino. Qué bueno, porque a mí no me gustan mucho los médicos. Súbase.
Andiamo. Renato, Renato. Appena pueda, deshágase de ese burro pulguiento, ¿quieren? Scusi, comendatore, pero l'asino è il migliore amico di Giovanna. Bueno, ya, pero no lo quiero ver en mi jardín, ¿entendió? Lo lascio la mia mano, yo me encargo di lì, ni che... ¡Hola, morenita! Daniela, ¿te has fijado que Juan cada día es más amigo de don Federico? ¿Amigo? Don Federico es demasiado bacán como para ser amigo del Juan. ¡Juan! ¡Hola! ¡Me llevan al doctor! Respira profundo. ¿Y cómo encuentra nuestro ídolo, doctor? Bueno, es un hombre bastante sano. Pero yo prefiero esperar el resultado de los exámenes de radiografía para estar seguro y tener una opinión definitiva. ¡Ay, mamita! ¿Qué me van a hacer? Oye, Juan, no te preocupes. Son exámenes de rutina, ¿no? ¡Rutina no! Sí, yo no doctor, quiero... doctor, ¿y cuándo va a estar listo y el resultado? La próxima semana, yo. ¿No podría ser antes? No, no, imposible. ¿Podría saber cuál es el interés que tiene en la salud de Juan, señor alcalde? Todo su cupira sabe que yo apadriné a este muchacho. Lo que nadie sabe es lo que pretende ganar con todo esto. Mire, yo preferiría que usted se limitara a su trabajo, Neto. Lo espero afuera mejor, Juan. Yo no creo que don Federico tenga malas intenciones con el Juan. Claro, como si no supiéramos de lo que es capaz ese viejo sinvergüenza por don Ambrosio. Si lo más raro de todo es que don Federico se lo lleve a vivir a su casa. Bueno, Juan tiene talento para el deporte y don Federico no quiere que se desperdicie. Y de paso poder estrujarlo, ¿no? Pero que sí es cierto que a Juanito le va a cambiar la vida viviendo con el alcalde. Bueno, a mí me parece muy bien que Juan cambie de vida. Sobre todo si va a ser una estrella del fútbol. ¿Y esta ropa tan linda? Toda tuya, Juan. ¿Oh? Es un premio para ti, Giovanni, porque tú soy el più grande y yo catore de su pupilo. Ojalá que te quede buena, pues, Juanito. Te vas a ver regio, Juan. Con cualquier cosa se va a ver mejor que con esa inmundicia que anda trayendo. Discúlpeme, señorita Regina, pero yo esta polera la lavo una vez al mes. Está impecable. Bueno, bueno, pero si quieres ser un ídolo, vas a tener que olvidarte de tus antiguas costumbres. Ah, hijo, no dimenticare qualcosa. No te olvides de algo, Giovanni. Ya no soy più Giovanni D'Alasio. Adesso soy Giovanni Alavena, el bambino d'oro. El chico de oro. Ecco, el bambino de oro. ¿Y tú? ¿Para qué te arreglas tanto, Dani? ¿Cómo que para qué? Acuérdense que ahora soy la polola de un ídolo. La polola... ¿No fuiste tú la que dijo que andabas con el Juan? Ay, cállate, si es lo mismo. Claro, pues. Ahora que el Juan está famoso, ¿te acuerdas de él, no es cierto? Pero obvio, pues, Francisca. Detrás de todo gran hombre hay una gran mujer. Así como la polola del Chino Ríos, ¿cachai? ¡Ey! Pero ella fue mis 17, pues, Dani. Ay, ¿y qué tiene? Yo casi fui mi sucupira. Ah, sí, pues, pero ella es rubia y mide como 2 metros, pues, Daniela. La media cuestión, pues, la quiero ver en 60 años más, a ver si va a estar tan rubia como ahora. ¿Y qué pasaría si ahora es el Juan el que no quiere nada contigo? Eres bien mala amiga, Carlota. Oye, podría pasar perfectamente, Daniela. No lo voy a permitir. Plan. Bien, yo quiero hacer un brindis. Quiero brindar por nuestro nuevo ídolo futbolístico. Saluti. Salud. ¿No le estarán dando demasiada importancia a ese muchacho? Por supuesto que sí, pues, Reginita. Mientras más importancia le demos, menos se acuerda la gente del asunto del cementerio. Ay, no se preocupe, Federico, si la gente ya ni siquiera se acuerda de lo del cementerio. Bueno, ojalá que la salud acompañe a este muchacho. Lo dudo. ¿Pero por qué? Si Giovanni es un piccolo torre forte. Sí. Tiene las piernas un poco flacas, eso sí. Va como elegante. No como los jugadores europeos que... Ese modelo. Luisa, ¿y tú de dónde sacas eso? Bueno, no sé, de la tele, porque como dan tanto peloteo... Lo importante es que podamos mantener a ese muchacho alejado del mismo. Difícil, putora, porque a ese niñito lo que más le gusta es tomar. Pero por eso es por Reginita que yo lo llevé a vivir a mi casa, donde el único vicio allí es la disciplina. Da
Daniela está segura. ¿Y si nos pillan? Ay, ¿quién nos va a pillar? Ay, don Federico, pues, Dani. Tú sabes que él no quiere que nadie vea al Juan. Ah, sí, pero yo tengo derecho. Además, don Federico no está. ¿Y cómo sabes? Porque él va todas las noches a la casa de las Lineros. Ay, bueno, ya vamos. Hola, Morena Maravillosa. Qué bueno que viniste. Qué bueno que vinieron, porque estaba tan aburrido. La verdad es que yo iba a venir sola, pero estas dos tontas se me pegaron. ¿Ah? Pero, ¡ay! Pero, oye, Juan. ¿Ah? ¿Y a ti qué te pasó que estás tan cambiado? Ah, bueno, don Federico me compró esta ropa. Es más porfiado, yo no quería, pero no pude decirle que no. Claro. Oye, te ves re. Sí. ¡Dani, viene alguien! Oye, ¡don Federico! ¡Juan! ¿Pero qué hacen esta niñita aquí metida en mi casa? Hola, don Federico, ¿cómo está? Qué gusto de verlo. ¿Vine a ver a mi pololo? Sí, pero ya nos íbamos, don Federico. No, no se dan cuenta que lo pueden perjudicar, niña, por Dios. Es que estaba muy aburrido, don Federico. Tú tienes muchos compromisos que cumplir y no quiero que te desconcentres. Oiga, pero don Federico. Ya, váyanse, pero, suficiente pero, por ahora. Buenas noches, no les quito más tiempo. Váyanse. ¿A dónde va, niñita? Chao. Me siento mal educada. Ya, buenas noches, váyanse. Suficiente por hoy. ¿Y cómo está mi bambino para el campeonato? Bien. Giovanni Aravena, el mejor goleador de todos. Su diario. Acá, extra, extra. Compre su diario, extra. El diario. Extra. Desde hace mucho tiempo que no se veía un jugador tan hábil y oportunista como el Bambino de Oro. Con 38 tantos se convirtió en el goleador del campeonato, dándole el triunfo a su equipo, el Sporting Sucupira. ¡Ah! ¡Son grandes, Bambino! Ese. Llegaron las empanaditas. ¡Ah, son sí! ¿Están hablando de Juanito? ¿Querrá decir Giovanni Aravena, el Bambino de Oro? No, para mí va a seguir siendo el Juan Burro, po. Oye, casi ni lo vemos ya, ¿eh? ¿Qué es? ¿Ni nos pesca ahora? A ver. A mí me preocupa lo que vaya a hacer don Federico con él, ¿eh? Don Federico lo hizo creérselo yo el queque. No, en el fondo, el Juan sigue siendo el mismo cabro sencillo de siempre. ¡Cierto! ¡Miren! ¡El Luis Miguel! Oye, Juan lo dejó botado. No puede ser. ¡Ya, pues, Juan! ¡Juan! ¡Juan! ¡Apúrate! Daniela, Juan está bien famoso. Sí, yo le voy a pedir que me firme la carta. Oye, es último de ordinario pedirle autógrafo a la gente. Ay, ¿cómo tú le pediste uno al Queco Yung en Viña? Esa era otra etapa de mi vida que ya pasó. Ahora soy la polola de Giovanni y no necesito pedirle autógrafo como para que me pegue. ¡Juan! ¡Juan! Oye, ¿qué quieres llamar? Tú sabes que ahora no he tenido tiempo, pero después te llamo, ¿ok? Chaito. ¡Hola, vos! ¡Hola! ¿Qué tal? De oro. ¿Cómo está, don Ambrosio?
No tan bien como tú, pues, cabro. Bueno, Juan Aravena está tratando de hacer bien las cosas, pues. Pero parece que no te ha ido muy bien, ¿ah? ¿Eh? ¿Por qué dices eso, Sole? Porque ahí tenés votado a tu amigo, pues. Claro. ¡Luis Miguel! ¡Hola, amigo! ¿Tanto tiempo? Sí, pues, harto tiempo. Oye, no tienes nadie que lo cuide, ¿eh? Lo que pasa es que don Federico no quiere que esté en la casa. Bueno, no, mira, yo soluciono esto. Raimundo, ¿tú me podrías hacer un favor? ¿Podrías comprarle tallarines con queso rallado y cerveza sin espuma a Luis Miguel? Con eso se va a quedar tranquilo. ¿Ah? ¿Por favor? Bueno, ¿y por qué no le das de comer tú a tu burro? ¿Eh? Chor Ambrosio, yo no puedo, entiéndame. Me voy de la casa a la cancha, de la cancha a la casa, pues. ¿A dónde la diste, hombre? Pero si no es que me esté quebrando, es verdad, pues. Ah, no, estáis más quebrado. Bueno, otro día nos vemos, pues hasta luego. ¿Cuál? ¿Puedo hablar un ratito contigo? ¿Ahora? Sí, ahora. Bueno, pero que sea cortito, por favor. El Juan es un roto hediondo de lo peor. Lo voy a demandar. ¿Por qué? Por todas las cosas que me prometió y no me cumplió. Así como esa modelo que era por Lola de Dordi y Alfayette, ¿se acuerdan? Nosotras te la advertimos, Daniela. El Juan se aburrió de andarte rogando, Dani. Es un mentiroso, porque si estuviera realmente enamorado de mí, yo podría seguir manejándolo con un dedo. Mira, Daniela, parece que la que está enamorada eres tú. Error, Carlita. Perdona, Dania, pero para mí que tú estás enamorada hasta las patas. Date cuenta, pues, Juan, si don Federico te está usando. No digas eso, Sole. Don Federico es muy buena persona. Se ha portado muy bien conmigo. Mira, no es bueno que tú te sientas el centro del mundo. Porque te puedes dar un porrazo muy grande y te va a doler, Juan. Mira, si me doy un porrazo muy grande, me lo doy nomás. ¿Eh? ¿Por qué te preocupa tanto? Me preocupa porque tú eres mi amigo. ¿O no? Claro que soy tu amigo. Yo soy amigo de todos. Lo que pasa es que ustedes no quieren que yo sea como el Bambán Zamorano. Estás equivocado. Nosotros queremos que a ti te vaya bien. Pero pensamos que esa no es la forma, pues, Juan. A mí me gustaría ser como el Bambán, como Salas, como Maradona. Sabes que contigo no se puede hablar, ¿ah? ¿Eh? ¿Viste el gol de chilena que metí el otro día? Juan, escúchame. Mira, Sole, estoy bien, te lo prometo. No te creo. Mira, ¿sabes que ahora me tengo que ir porque don Federico me va a estar esperando, ya? Juanito. ¿Qué pasa? Después no me digas que no te lo advertí. ¿Cómo yo querés? ¡Comendador! Usted también va a agarrarla de entrar de esa manera. ¡Comendador, escúltame! ¿Y qué pasa? ¿Pasó algo con nuestro bambino? No, niente, un'altra cosa. Senti, ha arrivato la soluzione a tutti i problemi. Guarda, don Abelardo, avanti, el síndaco don Federico. Abelardo Sanguez. Buenas tardes, alcalde. Tengo una muy interesante oferta que hacerle por el bambino de oro. Aquí está la radiografía de los exámenes del bambino. Ah, qué bueno que llegaron. ¿Qué pasa, doctor? Esto no me gusta nada, Norma. Abelardo. Avanti, Giovanni. Permiso. Este es el muchacho, Abelardo. Ah, tanto gusto, Giovanni. No sabe el placer que siento conocerle. Senti, Giovanni, el señor ha fatto un lungo viaje en Santiago su pupila per fare una oferta que va a cambiar la tua vita. ¿Qué dijo? ¿Se lo digo yo o se lo dice usted? Por favor, señor alcalde. Yeah. Bambín, tengo el honor de decirte que de ahora en adelante ya no jugarás más en el Sporting Sucupira. ¿Qué? Ahora participarás en el glorioso equipo del Santiago Morning.
en el Santiago Morning. ¿Qué te parece, bambino? Senti, es el inicio de una carrera llena de triunfo, victoria, Giovanni, Giovanni, Giovanni. La verdad es que no sé, señor alcalde. ¿Cómo que no sabe, hombre? Señores, ¿me podrían dejar un ratito solo con el ídolo? Por favor, muchas gracias. Un momentito solo ya. Bien, bien. ¿No te das cuenta que si juegas en Santiago te pueden ver otros clubes, pedazo de...? Pero, Federico, la verdad es que yo no me quiero ir de su cupira. ¿Para qué te tienes que ir nomás? Pues, mira, mira, yo te prometo que si te vas, en 2 años te hago un monumento. ¿Qué, a mí? ¿Qué, en la plaza? ¿Qué te parece? En la plaza, de cuerpo entero, así con nombre y con todo, ¿eh? ¿Cómo lo encuentras? Don Federico, pero es que pero yo... es que no hay pero que valga, hombre. El contrato ya está hecho. En 2 días más hay que firmarlo. No hay manera de volverse atrás. De ahora en adelante, formarás parte del equipo profesional Santiago Morning. ¿Va a salir? Sí, es algo importante. ¿Qué es esto, Neto? Véalas, son las radiografías que usted mismo le mandó a tomar a Juan Aravena. Bueno, ¿y qué? ¿No hay algún problema con esto? Sí, algo más o menos grave. ¡Hable, hombre! Juan tiene una afección a los meniscos, que si no es tratada a tiempo, puede complicarse. ¿Eso quiere decir que hay que operarlo? Sería lo óptimo. ¿A dónde quiere llegar usted con todo esto? Señor alcalde, Juan no debe seguir jugando al fútbol por un buen tiempo. De lo contrario, su carrera no va a durar más de un año. ¿Pues se da cuenta usted de lo que me está diciendo? Sí, me doy cuenta cómo está sufriendo su bolsillo con la noticia. Mire, usted está atentando contra la carrera de una estrella del fútbol, como es nuestro bambino. Yo solamente vengo a advertirle, señor alcalde. Juan no puede ser vendido a ningún club mientras no se trate el problema de sus meniscos. Lo siento, ya es demasiado tarde. Métase a esta radiografía por donde le quepa y no se meta donde no lo llaman, ¿me oyó? Bueno, está bien. Pero advierto una cosa. No voy a permitir que le haga ningún daño a Juan Aravena. ¿Está claro? No me hables de ese picante, por favor. Daniela, entiende que tú eres la única que lo puede hacer cambiar. Sobre todo antes de que se vaya a Santiago, pues, Dani. Sí. ¿Y para qué? Si él no me quiere ni ver. No, tú estás muy equivocada. Él te quiere mucho. Sí. Mira, Sole, lo que él necesita es una mina rubia con tremendo apellido y que haya ganado mis 17. Ay, Danielita, ¿te tomaste en serio lo que te dijimos? Pero, Dani... A ver, mira. Daniela, prométeme que lo vas a intentar. No sé si se lo merezca. ¡No, comandante de los meniscos! Por la flauta, yo sabía que ese muchacho era de mala calidad. Comandante, supongo que c'è qualcosa que possiamo fare, ¿no? ¿Qué cosa? ¿Hay algo que podemos hacer o no? Ah, apurar la firma, naturalmente. De lo contrario, ese matasano se nos va a adelantar y el contrato quedaría en nada. ¿Me entiende? ¡Capicci! Ho capito, comandatore. ¿Y para cuándo voy la firma? Lo antes posible, hombre, naturalmente. Si es ahora, mejor. Aspetta. ¿Dónde? Sí, por Luis Miguel. Me voy a Santiago. Pero no te preocupes porque te voy a mandar platita para que te des tus gustos, ¿bueno? Pórtate bien. Cómete toda la comida y hazle caso en todo a don Ambrosio. Él te va a cuidar. Mira, no te preocupes porque yo te voy a llamar por teléfono antes de cada partido para que me des buena suerte, ¿bueno? Te quiero mucho, Luis Miguel. Yo creía que el Juan no iba a cambiar, doctor, pero lamentablemente todo esto le ha hecho muy mal. Yo le dije que eso iba a pasar, don Ambrosio, usted no me quiso creer, ¿ve? Bueno, es importante hablar con él y explicarle que tiene un problema. Como están las cosas, habría que meterlo preso, doctor. ¡Don Ambrosio! ¡Don Ambrosio! ¿Qué pasa, hombre? Pasó una cosa terrible.
El Juan debería estar en este momento en la oficina de don Federico y no lo puedo encontrar. ¿Ustedes lo han visto? ¿Ah? No. Bueno, ¿qué pasó? ¿Algo que don Federico quiere hablar tan urgentemente con él? ¿Cómo? ¿No lo sabe? No. Bueno, el Juan tiene que firmar inmediatamente el contrato con el Chaguito porque después parte inmediatamente a Santiago. ¿Dónde firmo? Aquí camino. ¿Sabe don Federico que con el apuro no tuve tiempo de leerlo? No te preocupes, después te lo cuento. Andiamo, andiamo ragazzo, preso questa notte. Tenemos que ganar, alto bambino tú. Ya, listo el contrato. Trato hecho. Muy bien. No se preocupe, entonces, señor alcalde, la próxima semana tendrá en su cuenta corriente el dinero comprometido. Sí, confío en usted. Bueno, nos vamos al tiro, don Federico. Tranquilo, Giovanni, don Abelardo y yo te vamos a acompañar. Adiós, don Federico, y gracias por todo. Adiós, muchacho. No sabes el dolor que me produce tu partida. Este es un día histórico para su cupira. ¿Ya te vas, Juan? Sí, acabo de firmar contrato. Ya firmaste. No me quedó otra. ¿Y te ibas a ir sin despedirte, Juan? Por supuesto que no, don Ambrosio. Despídanse aquí porque no queda mucho tiempo. No, un momento, señor alcalde. Me imagino que el señor no conoce el resultado de los exámenes de Juan. ¿Qué exámenes? Nada, por eso no le haga caso si este tipo está loco. Aquí están las radiografías, si quiere puede verlas. ¿Quién es usted? El doctor de su cupira. No, Federico, yo, doctor, el bambino está verde. Eso no ha sido yo. ¿Qué tiene el muchacho? Nada, hombre, ¿qué va a tener? Nada. Lo que pasa es que Juan tiene un problema en los meniscos. Y así en el estado en que está actualmente no podría jugar ni siquiera un año sin caer al hospital. ¡No se meta un esto! Pero es verdad, señor alcalde. Nosotros no vamos a permitir que nadie juegue con la salud de Juan. ¿Cómo? ¿O sea que ya no eres un ídolo? ¡Qué buena noticia, Juan! Sí, la Daniela estaba tan apenada, Juanito. ¡Ay! Danielito, quiero que sepas que tú sigues siendo mi morena maravillosa y que te quiero más que nada en el mundo. No, Juan, un momentito. Pero mírame, soy el mismo de siempre. Daniela, Tina. No seas pesada. Hace un minuto estabas sufriendo por el Juan y ahora no quieres nada con él. Realmente no te entiendo, Daniela. Parece que no me queda otra que aceptar mi destino. Ya, Juan. Yo también te quiero. Si me equivocara otra vez. Slap up. And this is the British Bulldog and the Timbaland. I come to chat. Here I, Lord have mercy. Here I. Toda la noche mi amor lloró. 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 Le di mares y montañas. Lo busqué por aquí y allá. Tiki tiki taki mi corazón. Está ya. Suspira, llegará un día que toquemos la fantasía. Tu boca loca aprenderá a besar. Te quiero enamorar.